la traición había llegado. Acompañado por soldados, Judas entró al jardín y besando a Jesús, selló el destino del Hijo de Dios. Cuando los soldados se llevaron a Jesús, los discípulos huyeron temiendo por sus vidas, pero Pedro le seguía en la distancia. No una vez ni dos, sino tres veces negó al Señor, y antes de terminar por tercera vez, cantó el gallo. El Señor miró a Pedro y Pedro recordó las palabras del Maestro: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, Pedro lloró amargamente. Su pregunta, ¿quién dices tú?